fin de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, expresó la culminación de la alianza de los aliados vencedores, que se había mantenido únicamente por el enemigo común, Alemania nazi. Se reavivan las tensiones previas a la guerra entre las partes y privó la hostilidad entre dos sistemas, cuya volátil relación fue endureciéndose hasta el punto de hostilidad no armada entre los países capitalistas, representada por los Estados Unidos y demás países de Europa Occidental, y el bloque socialista de la Unión Soviética, China y demás países del Este. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ya había fuertes tensiones entre la Unión Soviética y los países colonialistas de Occidente, Inglaterra, Francia y Alemania, a los cuales se le sumaba la potencia emergente de los Estados Unidos, a punto de extender su dominio más allá de su despectivamente llamado patio trasero, Centroamérica, el Caribe, México y, por extensión, toda la dócil América Latina. Todo lo que afectaba a uno de los bandos era achacado al otro, y se libró una larga guerra, la Guerra Fría. En semejante escenario y dentro de la hostilidad que en ciertos puntos y momentos dejó de ser fría, sobrevino la Guerra de Corea, en la cual las fuerzas comunistas auspiciadas por China y la Unión Soviética se enfrentaron a las estadounidenses. En una dolorosa contienda que concluyó con un empate que divide a Corea en dos, el sur capitalista proestadounidense y el norte socialista procomunista. En semejante escenario, Guatemala enarboló el estandarte de una independencia política al desarrollar su periodo nacionalista y soberana. No obstante, la presión estadounidense para involucrar al país en la Guerra de Corea. Semejante rebeldía fue desde un principio asimilada por Estados Unidos como comunismo. Si Arévalo no había gozado de simpatías en el régimen estadounidense por su declarado nacionalismo, Arbenz pasó a ser el verdadero demonio comunista por haber atacado la dependencia económica hacia los Estados Unidos y la explotación interna. A partir de la reforma agraria que afectaba las tierras incultas de la United Fruit Company, las políticas de Estado impulsadas por el gobierno de Arbenz alcanza a la población históricamente marginada del desarrollo. La clase alta se vio desplazada por el crecimiento económico y el bienestar que en escasos meses de reforma agraria se habían alcanzado en el campo. Guatemala se convierte entonces en un emblema al que había que acabar antes que inspirara otros procesos semejantes en el patio trasero y más allá. Cualquier procedimiento para lograrlo era legítimo, pues la seguridad de Estados Unidos estaba en juego. De repente surgió un denominado problema en Guatemala. Problema significa que surgió un gobierno popular que quería responder no a los intereses de las grandes firmas norteamericanas, sino a los intereses del pueblo guatemalteco. Y esto fue el origen del conflicto. Y cuando surgió en Guatemala un gobierno que no estaba de acuerdo con eso, ahí estaba el choque. Altos funcionarios del gobierno del presidente Dwight Eisenhower, con intereses creados en la empresa frutera, influyen decisivamente para definir la política externa de Estados Unidos hacia Guatemala. Los hermanos John y Henry Cabot, accionistas de la frutera, ocupan los cargos de secretario adjunto para América Latina y embajador estadounidense ante las Naciones Unidas. Tenemos que comprender algo de los dos actores principales norteamericanos. Esos eran los hermanos Dulles. John Foster Dulles, el hermano mayor, fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Su hermano, Alan Dulles, fue director de la CIA. Única vez en la historia que la política externa norteamericana o público y la política oculta fueron dirigidos por hermanos. Entonces, ¿quiénes eran esos hermanos? Pasaron décadas trabajando en una firma de abogados, se llama Sullivan and Cromwell, que era muy poderoso. No eran abogados corrientes, sino especialistas en presionar países débiles
para que ceden privilegios a compañías norteamericanas. Entre los clientes de los hermanos Dulles fueron la United Fruit Company, la IRCA, que era la compañía ferroviaria en Guatemala ligada a la frutera, y también la compañía eléctrica, que tenía el monopolio aquí en Guatemala. Esas tres compañías fueron clientes de los hermanos Dulles. Entonces, estos hermanos juraron a los directores de las compañías, vamos a defender sus intereses. Contrayendo nuestros servicios, no va a tener ningún problema en Guatemala. Entonces, ¿qué pasó? Esas compañías encontraron grandes problemas en Guatemala. El gobierno de Arbenz trató de restringir sus actividades. Significó que los hermanos Dulles fallaron. No podían proteger a sus clientes porque el gobierno de Jacobo Arbenz no atendió a las protestas de los hermanos Dulles. Entonces, siendo abogados particulares, no podían hacer nada en contra de Jacobo Arbenz. Llegando a poder en enero 1953, sí, empezaron a pensar, tenemos una deuda ahí en Guatemala. Este Arbenz molestó a nuestros viejos clientes. Ya tenían esa idea antes de llegar a poder. Odian a Arbenz por lo que hiciera en contra de clientes de ellos. Entonces llegaron con este odio y teniendo este poder inmenso en la Casa Blanca, pues fue muy fácil movilizar todos los recursos del gobierno norteamericano en contra del gobierno de Arbenz. La compañía frutera United Fruit Company amenaza abiertamente a Arbenz tras la expropiación de sus tierras incultas por la reforma agraria, como ya lo había hecho con Arévalo al entrar en vigencia el Código de Trabajo. La frutera contrató a un brillante publicista que, con el afán de pintar en los Estados Unidos el régimen de Guatemala como comunista. Entonces, ellos llevaron periodistas de los Estados Unidos a Guatemala con un programa naturalmente bien organizado para averiguar que aquí todo había nada más que comunismo. Y esos artículos de esos periodistas usados y pagados salieron en la prensa. Había un periodista justamente del New York Times, un hombre que se llama Sidney Grusin, que estaba en Guatemala y vio que la reforma agraria no tenía nada que ver con comunismo y que solo respondió a pobreza aguda del pueblo guatemalteco. Empezó a escribir eso en el New York Times. Alan Dulles, jefe de la CIA, llamó a un director del New York Times y en cuestión de días fue sacado ese periodista de Guatemala porque él quería difundir la verdad y no la versión de los periodistas pagados por la frutera. Eso fue un capítulo negro en la historia de la prensa norteamericana. No es solo la United Fruit la que conspira, es todo el sistema de control económico hacia América Latina, en la cual Guatemala era el virus que podía contagiar a los demás. El presidente Eisenhower aprueba una operación para derrocar al gobierno del presidente Arbenz. Aunque había varios teatros de acción, optan por el más factible, el de desprestigiar, arrinconar, desgastar y aislar al presidente Arbenz y a Guatemala del resto del mundo. La estrategia consiste en un preámbulo de desinformación nacional, internacional, amedrentamiento y temor, mediante una cuidadosa guerra psicológica que fuera minando cualquier espíritu de soberanía y resistencia nacional, para luego dar un golpe de estado militar. La CIA fue capaz de intervenir en la sociedad guatemalteca. ¿Por qué esa sociedad fue abierta? Eso fue una sociedad democrática. Había prensa libre. Críticas muy fuertes en contra de Arbenz fueron permitidos.
grupos sindicales, empresariales, de todo índole, fueron independientes. Muchos criticaron a Arbenz. Entonces, la sociedad fue muy abierta. Entonces, muy fácil para penetrar. Y la CIA sabía eso. Penetraron a varios grupos, otorgaron dinero, usaron tácticas como llamadas telefónicas anónimas con amenazas de muerte contra dirigentes revolucionarios. Y solo era el hecho de que esa sociedad fue abierta que hizo posible el golpe. Si Arbenz hubiera sido el dictador que dijeron en los Estados Unidos que fue, este golpe hubiera sido imposible. Los Estados Unidos organiza una intensa y agobiante guerra psicológica que engloba a muchas naciones del mundo y, por supuesto, a la población y ejército guatemalteco. Por medio de la CIA, lanza la operación PB Suces desde su base en Florida. No puede discutir este asunto, el golpe de 54, sin comprender la situación internacional. Y eso fue dominado justamente por la Guerra Fría. Y yo creo que a lo mejor Arbenz y su gente no entendió qué era la situación en Washington. Qué intenso fue no solamente el odio contra el comunismo, sino el miedo de que el comunismo va a llegar a destruir la libertad mundial y hasta la libertad norteamericana. Entonces, ellos crearon esta imagen que un pequeño país en Centroamérica representa una amenaza inminente para los Estados Unidos, la potencia más grande del mundo. Es porque creyeron que la política de los Estados Unidos tenía que ser global y que todo lo que pasó en el mundo fue parte de la Guerra Fría. Fue ese periodo obsesivo del comunismo y de la amenaza rusa. En aquel tiempo, uno de los ministros de la defensa, Forrestal, se lanzó al espacio de su oficina, se lanzó al espacio gritando, vienen los rusos, se había enloquecido, sencillamente. Era una obsesión y bajo esa obsesión del comunismo, todo lo vieron como comunismo. La reforma agraria no figuró, que yo recuerde, entre los temas para intervenir en Guatemala. Fue la visión del anticomunista. La reforma agraria, la oposición fue propiamente interna. En el año 1953 acababa de ascender a la presidencia el binomio Dwight Eisenhower y el pícaro de Richard Nixon. Y yo pensaba que ellos se encontraban bastante desinformados todavía sobre el caso de Guatemala. Un embajador como era yo, extraordinario y plenipotenciario de Guatemala, es casi imposible entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. Entonces busqué un camino que fue hasta cierto punto audaz. Pero mire, yo soy el embajador de Guatemala y desde hace 2 meses estoy tratando de conseguir una entrevista con usted y me la han negado. ¿Cómo va a ser eso? Me dijo Eisenhower. Y después del saludo protocolar, yo comencé a explicarle qué era la Revolución Guatemalteca y nuestros objetivos, que queríamos hacer una democracia como la de Estados Unidos, etc. Murs Cabot me interrumpía y le decía al presidente, pero señor presidente, es que en Guatemala hay un partido comunista. Y yo decía, también hay en los Estados Unidos. Entonces él decía, pero tienen un periódico que se llama Vanguardia Popular y ustedes tienen el Daily Worker. Vean, le dije, señor presidente, saqué un mapa que llevaba pequeño sobre Guatemala, donde estaba marcado cómo dominaban 3 compañías transnacionales que habían entrado desde el principio de siglos, entre ellas la United Fruit Company. Volvió a insistir Cabot en que habían varios funcionarios en Guatemala que ocupaban ciertos cargos menores, pero que eran comunistas. Al oír esa palabra, Eisenhower me dijo, si yo pudiera y estuviera en mis manos, yo ahorcaría a todos los comunistas del mundo. En octubre de 1953, el gobierno de Eisenhower envía como embajador de Estados Unidos en Guatemala a John Purifoy, a quien antecede una exitosa experiencia anticomunista en Grecia.
llega al país con la misión expresa de intervenir abiertamente en la política interna guatemalteca. El embajador norteamericano en Guatemala fue alguien que no era diplomático de carrera, feroz anticomunista, portó su propia arma, tenía un comportamiento de soberbio, típico procónsul. Él tenía solo una reunión con Arbenz. Se sentaron por cenar. Y después de esa reunión, mandó un cable a Washington diciendo que es más o menos comunista ya, si puedo confirmar, Arbenz. Y tenemos poco tiempo. Hay que votarlo ya. Entonces, tuvimos en Guatemala no solamente el servicio secreto, la CIA, organizando el golpe, sino que nuestro máximo representante diplomático, que legalmente no debe tener nada que ver con una operación contra el gobierno, en lo cual él está acreditado, ayudó en organizar el golpe. Guatemala era una potencia mundial. Esa pequeña republiquita bananera se convirtió en nido de submarinos soviéticos. Parece mentira, pero la gente lo creía. Y la gente estaba atemorizada, aterrorizada. Aterrorizada. Ya era una histeria anticomunista creada a la imagen y semejanza de lo que está sucediendo en el mundo ahora. La ofensiva contra Guatemala inicia a nivel internacional cuando Estados Unidos convoca en marzo de 1954 la décima Conferencia Continental de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Caracas, Venezuela, con una agenda concentrada en la prevención frente a la presunta penetración del comunismo en América. Estados Unidos, representado por el jefe del Departamento de Estado, John Foster Dulles, tiene como agenda única aislar a Guatemala del resto del continente, con la excusa de la protección de la amenaza comunista. Arbenz envía a Caracas una delegación encabezada por el canciller Guillermo Toriello Garrido, preparada para enfrentarse a la ofensiva diplomática estadounidense. El canciller guatemalteco lleva una versión moderada del discurso y otra combativa, que era la ordenada por Arbenz y que finalmente es la escogida por la delegación. En realidad, las características fueron, y esas quedaron muy claras en la ponencia. Guatemala estaba padeciendo de acusaciones injustificadas por parte de países extranjeros. En realidad, la revolución guatemalteca tenía consistencia democrática y fundamento como para defender públicamente su realidad. Un país de 3 millones de habitantes, ¿verdad?, con una historia trágica de dictaduras y que empezaba a abrir los ojos para recuperar la dignidad. No era posible llamarle a esto, ¿verdad?, que era una cabeza de playa ni un peligro para el continente americano. Sin embargo, la ponencia seguía, ¿verdad? Y en este caso era la oportunidad de hacer públicamente la denuncia, aun cuando desde el punto de vista de la fuerza política, la tenía el imperialismo norteamericano. Sin embargo, Dulles presiona la aprobación de una declaración anticomunista que diera sustento legal a la futura intervención en Guatemala y otros países bajo la supuesta amenaza del comunismo internacional. 17 países se someten a la presión de Estados Unidos. Únicamente Guatemala se opone. En el aislamiento internacional al régimen de Guatemala, los gobiernos de América Latina miraron a un costado. México se abstuvo de votar la moción anticomunista en la conferencia de Caracas. Argentina hizo lo mismo. Guatemala votó en contra, pero el resto de los países, inclusive Uruguay, se plegaron a la moción del secretario de Estado de los Estados Unidos. Bueno, Foster Dulles llevó una gran sorpresa, porque él llevaba un documento que no tenía nada que ver con lo que ya el canciller de Guatemala había dejado en su discurso, donde analizaba las características de la revolución guatemalteca, sus principales problemas económicos, sociales y políticos,
y que denunciaba las agresiones de que era objeto. Sin embargo, la ponencia de Foster Dole era una acusación. Su ponencia no tuvo eco dentro de el grupo revolucionario porque no correspondía, no estaba contestando nada de lo que la delegación guatemalteca había expresado con anterioridad. Y lo hizo hacer a los 2-3 días una declaración periodística donde acusaba a Guatemala que estaba agrediendo a los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando terminó la sesión y se fue, salió solo con su portafolio donde llevaba su discurso, pero nadie lo seguía. Los que estaban aplaudiendo era Guatemala. Confidencialmente, muchos de ellos se aproximaban a la delegación de Guatemala y le expresaban su adhesión. Sin embargo, su voto había sido en contra. Es muy curioso eso, porque ellos estaban actuando con consignas ya traídas del exterior. Y en la parte alta había entrado público de Caracas, ¿verdad? Un público en general. Ese público concurre a la puerta para acompañar al canciller a su automóvil y le tiran serpentinas y confetis cuando va saliendo. Y nosotros los delegados íbamos atrás en otro automóvil, pero en las calles de Caracas había toda una sensación de fiesta, de cierto cariño hacia Guatemala y admiración a su propuesta y a su delegado, que fue sumamente ovacionado, Miguel Ángel Asturias. Él tuvo buena participación, sobre todo en la parte final, que ustedes la han leído ahí, donde dice, aquí estamos, Bolívar, y hace toda una relación de cómo la delegación de Guatemala está sumisa a los grandes mandatos de Bolívar en la transformación de la vida y la construcción de la democracia. Es una cosa muy hermosa y en el discurso se puede ver. A finales de 1953, Arbenz sospecha de una trama estadounidense para derrocarlo. En una medida desesperada, busca comprar armamento en Checoslovaquia para reponer el obsoleto armamento del ejército y armar a la población civil, de ser necesario. El buque Alhem, de origen sueco, arriba con el armamento secretamente hasta Puerto Barrios en abril de 1954. Los Estados Unidos había bloqueado toda exportación de armas, incluso armas pequeñas, hasta armas de cacería a Guatemala. No había pistolas para la policía, porque tradicionalmente todas esas armas vinieron de los Estados Unidos. Entonces, Arbenz no tenía armas para su ejército ni para su policía. Entonces, decidió pedirlos de varios otros países, pero los Estados Unidos presionaron a esos países no entregar armas a Guatemala. Mandaron muchas toneladas de armas a Somoza en Nicaragua, a Trujillo en la República Dominicana, a Pérez Jiménez en Venezuela. Pero a Guatemala no. Entonces, Arbenz contrató con el gobierno comunista de Checoslovaquia mandar armas. Y ese barco llegó cargado de armas. Más tarde fue claro que esas armas no sirvieron. Pero el hecho de que Arbenz había recibido armas de un país comunista fue usado como prueba contundente de una conspiración hecho en Moscú para hacer de Guatemala un base comunista. Y eso fue muy buen hecho por los hermanos Dulles. Primero, no mandar armas de los Estados Unidos. Segundo, no permitir que otros países independientes contratan con Arbenz para mandarle armas y forzarle a Arbenz buscar armas de un país comunista. Fue muy buen hecho y tenía su efecto, porque en los Estados Unidos había muchos títulos. Ya armas del bloque soviético llegan a Guatemala. El operativo de la CIA en terreno
Inicia descaradamente el 1 de mayo de 1954 con la transmisión de la Radio Liberación, manejada por la CIA desde Florida, Estados Unidos, y más adelante desde Honduras. Las transmisiones propagandísticas contra el gobierno revolucionario buscan generar la opinión pública favorable ante la intervención militar y más adelante difundir información a favor del Ejército de Liberación contrarrevolucionario. Atención Guatemala, atención guatemaltecos, Radio Liberación en 6.360 kilociclos onda corta les habla. Esta es la emisora clandestina del Movimiento Libertador Guatemalteco, operando en su frecuencia de 6.360 kilociclos onda corta y desde algún lugar secreto de la República. Escúchenos ustedes y sabrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala y los progresos irrefutables del gran movimiento libertador. Durante el transcurso de nuestras transmisiones diarias, damos a ustedes música, comentarios y noticias en general y demostramos palpablemente el crimen de la dominación comunista y la fuerza incontenible de nuestra gran cruzada de liberación. En el aire los transmisores clandestinos de Radio Liberación de Guatemala en 6.360 kilociclos onda corta. Lo interesante en esta operación es que el centro de organización, el centro de mando, fue ni en Guatemala, ni en Washington, sino en un base secreto que construyó la CIA en Florida, al lado de Miami. Ahí hicieron esos casetes falsos de transmisiones de radio, diciendo que hablamos de algún lugar en Guatemala. De veras estaban en Miami. Y desde Miami controlaron todos los movimientos dentro de Guatemala, minuto por minuto. Esto fue el base de la CIA más grande hasta aquel entonces. La CIA no había tenido una operación de esa envergadura nunca. Escúchenos ustedes, sabrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala y los progresos irrefutables del gran movimiento libertador. Acusamos a Jacob Arbenz y su camarilla de traidores de haber vendido la patria a sus amos de la Unión Soviética. Han caído los traidores. Ahora que nosotros decimos la verdad que está en nuestras alforjas, nos dedicaremos a la reconstrucción de la patria, aunque sea necesario hacerlo sobre un volcán de escombros. Teníamos una penetración de 24 horas. Esta fue una guerra más que material, una guerra psicológica. Ese fue el ambiente que había. Mire, el discurso era un discurso que a la gente común y corriente la aterrorizaba. Les van a quitar sus casas, les van a quitar sus propiedades, no van a poder educar a sus hijos, se los van a quitar. Los comunistas les van a quitar a sus mujeres, van a torturar a los que se opongan. Bueno, ese ambiente, dicho todos los días, penetró, pues, creó temor. La gente estaba realmente atemorizada. La Iglesia Católica Guatemalteca, comandada por Monseñor Mariano Roselli Arellano, desciende de los púlpitos nuevamente. Ahora, para desenfrenarse contra el gobierno de Arbenz, en una clara letanía del anticomunismo internacional. La CIA quería usar a Monseñor Roselli Arellano porque él tenía acceso a la alma guatemalteca. Psicológicamente no había mejor fuente de información, de mensajes de Dios que Monseñor Roselli Arellano. Pero la CIA no tenía contacto directo con él. Entonces un agente de la CIA visitó al máximo representante de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, el Cardenal Spellman, en Nueva York. Spellman sí tenía lazos con Guatemala y fue muy amigo de Batista, de Trujillo y de Somoza. Entonces, a través de Cardenal Spellman, hicieron el lazo con Rosell y Arellano. Al fin, la CIA redactó una carta para Monseñor Roselli Arellano, una carta pastoral que fue leído en todas las iglesias de Guatemala.
señalando a Arbenz como comunista, enemigo del pueblo. Y eso por primera vez fue el momento cuando el guatemalteco oyó que Arbenz no es amigo del pueblo, que es enemigo del pueblo, enemigo de Dios. Y este mensaje vino de su pastor, más o menos del mensajero de Dios. El monseñor se prestó totalmente al complot, siendo un admirador de Francisco Franco en España y considerando que toda reforma agraria era completamente comunista. Entonces la CIA empleó el prestigio que tiene monseñor, y eso fue muy impactante. A mediados del mes de mayo, la intervención estadounidense lanza una incursión aérea destinada a causar pánico en la población guatemalteca. Los aviones provenientes de una base en Nicaragua realizan vuelos rasantes y lanzan propaganda anticomunista contra el gobierno y anuncian la existencia de una fuerza armada que derrocará al gobierno de Jacobo Arbenz. El 17 de junio, se inicia la invasión terrestre del desaliñado contingente militar proveniente de Honduras, supuestamente comandada por Carlos Castillo Armas, quien actuaba bajo las órdenes de operativos de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense desde fuera del país. Luego, entre el 21 y el 23 de junio, los aviones mercenarios realizan ataques aéreos a las bases militares ubicadas en el norte y el oriente del país para amedrentar al ejército. En Ciudad de Guatemala, la CIA ordena el ataque a varios objetivos estratégicos. Únicamente alcanzan a destruir 3 aviones militares en la citadina base aérea de la Aurora y alcanzan a acertar el depósito de municiones del cuartel Matamoros, ubicado a inmediaciones de la ciudad capital. El mismo embajador John Purifoy, con pistola al cinto, monitorea el paso de los aviones y más adelante permite la transmisión de la Radio Liberación desde la sede de su embajada misma. La respuesta de Arbenz se plantea desde los medios de comunicación para contrarrestar el ataque mediático, pero las fuerzas son insuficientes ante la ofensiva. Militarmente da instrucciones para dejar avanzar a las milicias invasoras y luego enfrentarla lejos de las fronteras para evitar un incidente internacional que diera cualquier pretexto para una intervención militar norteamericana. Organizaciones campesinas y sindicatos, literalmente, imploran por armas. Pero Arbenz teme enemistarse con su ejército, de cuya lealtad no duda y no vacila en atribuirle un triunfo contundente. Sin embargo, la traición militar se consuma desde la ciudad, reteniendo el armamento e inmovilizando la acción de los destacamentos de Oriente, que prometen resistir, pero en realidad no actúan. Los norteamericanos mandaron aquí a Guatemala unos agentes para penetrar el alto mando militar y explicaron a los generales que si no siguen apoyando a la política norteamericana y que sigan apoyando a Arbenz, la presión norteamericana iba a ser más y más y más cada día. Y el mismo embajador norteamericano explicó al alto mando que mientras Arbenz está en poder, los norteamericanos no van a ceder, no van a cerrar su campaña. Si no hay una derrota de Arbenz, la presión sigue. Sí me contaba mi padre que los pocos militares que le hicieron caso y de defender a Guatemala, y que cuando usaron los morteros que se habían adquirido en Checoslovaquia, dice que prácticamente despedazaron al enemigo, ¿verdad? Pero militarmente hablando, las fuerzas invasoras no tenían mayor posibilidad de triunfo, porque estaba demostrando que cuanto el ejército luchaba, los soldados y los mandos bajos, habían hacer frente a la invasión. O sea que fue definitivamente una traición del alto mando de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pequeños contingentes armados leales a Arbenz demuestran la fragilidad de la operación militar en su contra. Una pequeña guarnición de Gualán detiene la avanzada de las fuerzas invasoras en el departamento de Zacapa
y en el estratégico Puerto Barrios, en el Atlántico. Militares y civiles armados aplastan a un numeroso contingente invasor. Castillo Armas, con su pequeña horda que no superaba 500 almas, se apodera sin oposición de Chiquimula y el 23 de junio establece un gobierno provisional en el simbólico pueblo católico de Esquipulas. Desde afuera pareció una operación militar, una rebelión del ejército defendiendo los derechos del pueblo contra un gobierno izquierdista. Pero así no fue. En los periódicos norteamericanos, todos sometidos a la propaganda de Washington, surgieron esa idea de que había una rebeldía dentro del ejército y que grandes grupos del ejército guatemalteco se levantaron en contra de Arbenz. Pero eso era una mentira. Entonces, lo único que pidieron los norteamericanos al ejército de Guatemala era no hacer nada. Quédase tranquilo, nosotros arreglamos todos. Arbenz hace un esfuerzo por detener la operación en las Naciones Unidas. Francia e Inglaterra proponen que el Consejo de Seguridad trate el asunto de acuerdo con el derecho internacional vigente y envíe observadores a la región. Pero Estados Unidos se enfurece y los amenaza con intervenir en los problemas de estas dos potencias en Egipto y Chipre. El 25 de junio, el Consejo de Seguridad desiste por mayoría conocer el caso guatemalteco. Solamente la Unión Soviética, Dinamarca, Líbano y Nueva Zelanda votan a favor de Guatemala. El hecho de Guatemala no fue importante por los británicos, pero apoyaron a los norteamericanos por no querer romper con el sistema internacional basado en el principio de que las potencias grandes pueden tener colonias, oficial o no oficial, y dominar países pequeños. De hecho, una parte importante de la crisis se gesta con un presidente aislado internacionalmente que, pegado al teléfono, trata de conseguir apoyo internacional y se hace oídos sordos. Lo sucedido en Guatemala constituye un episodio triste para las Naciones Unidas, ¿sí? Que se niegan a considerar el pedido de ayuda del gobierno guatemalteco y declinan actuar en el caso y deslindan responsabilidades, dejando al organismo regional, que era la OEA, ¿sí?, para que actuara. Y de hecho lo que hicieron fue no actuar. Llegaron a Guatemala cuando el presidente ya había renunciado y se encontraba asilado en la Embajada de México. Ante la negativa a los esfuerzos diplomáticos, Arbenz sabe que la suerte está echada desde el exterior. Convoca a su gabinete, líderes partidarios y sindicales, para informarles que el ejército se niega a combatir y que, por lo tanto, la única solución es armar al pueblo. Y aunque los presentes comparten la idea, al día siguiente no se presentan los contingentes, excepto un puñado que pide armas, pero no las hay. El Ejército Nacional, ya en rebeldía y traición, las tiene secuestradas. El 27 de junio, emisarios por cuenta propia, militares y civiles, con una mezcla de ingenuidad y oportunismo, se presentan ante el embajador John Purifoy para determinar si una renuncia de Arbenz detendría el ataque estadounidense. Purifoy responde de acuerdo al plan orquestado desde Washington y urge la destitución de Arbenz como única salida. De ahí sale una misión al Palacio Nacional para abordar al presidente, informarle del verdadero estado de las cosas y darle el ultimátum. Jacobo convocó a una reunión de ministros, incluyendo a secretarios de la presidencia, y ahí estuvimos una noche escuchando al presidente Arbenz, quien explicó que tenía un mensaje que trasladarnos para propiciar la paz en Guatemala. Jacobo advirtió que no estaba en discusión el tema, porque Jaime Díaz Rosoto, que era secretario general de la presidencia, le dijo: presidente, hay una pregunta que quería yo hacerle. ¿No habría algún otro cambio que se pudiera tener en lugar de
la renuncia suya. Y Jacobo le contestó: Jaime, no es eso lo que está en discusión. Y es que en realidad ya el golpe de Estado estaba dado. Ahí estaban todos los coroneles cuando llegamos nosotros a esa reunión. Arbenz se ve obligado a renunciar a la presidencia frente a la traición del ejército y bajo la amenaza abierta de la invasión militar de los Estados Unidos. Arbenz se sabe solo, sin medios para mandar a las tropas u organizar una resistencia civil armada. En un mensaje radial pregrabado que se difunde esa misma noche, Arbenz renuncia frente a la estupefacción de la población. Unos aplastados, otros enardecidos. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país. Han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala y en nombre de ellos es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como esos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no tienen los elementos materiales para defenderla. Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944. Al tomar esta actitud, no pienso más que en el pueblo, y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. Me hice cargo de la presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. 10 años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos años como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo desde luego no incluía la destrucción de nuestro país,
ni la entrega de nuestras riquezas al extranjero. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organice el coronel Carlos Enrique Díaz, con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir. Yo digo, viva la Revolución de Octubre, viva Guatemala. La renuncia de Arbenz a la presidencia constituye un episodio traumático para Guatemala y lamentablemente existen versiones encontradas acerca del significado que la misma tuvo. Lamentablemente, muchas veces diversos documentos, por ejemplo, de los Estados Unidos y de la CIA propiamente, son más comprensivos del drama que vivía el presidente virtualmente aislado en ese momento de tomar esa trágica decisión, que, bueno, algunas opiniones de partidarios del gobierno de Arbenz. Se trató de una decisión que se sustentaba, entre otras cosas, en la falta de gente como para resistir, como para pelear. Y esa decisión se toma fundamentalmente pensando en que el presidente todavía era joven y podía hacer algo por Guatemala. Doña María se lo dice expresamente: todavía sos joven y podés luchar por Guatemala. ¿Qué sentido tenía ir a ningún frente de batalla sin armas y sin gente, a inmolarse? ¿Sí? Entonces, los episodios son complejos, verdaderamente complejos, y Arbenz quedó encerrado entre la izquierda y la derecha. Por un lado, unos que le achacaban que por la renuncia se perdió la revolución, y por el otro lado, que lo señalaban de comunista y cobarde. Entonces, bueno, hay que tratar de iluminar con mayor documentación y con nuevas fuentes un episodio verdaderamente traumático para él y para su familia y para su país. Luego de la renuncia, Arbenz se fue a dormir a su casa y no pensó en ese momento de que Díaz no iba a controlar el poder. Pero el embajador de Estados Unidos presionó para que se deshiciera y asesinara a varios comunistas guatemaltecos. Y de hecho consiguió que Díaz también fuera alejado del poder. Entonces, bueno, al otro día de la renuncia, Arbenz se asiló en la Embajada de México. Pero en la Embajada de México se asilaron otras 300 personas, algo más de 300 personas. Pero también se asilaron importantes funcionarios del gobierno y gente común en las embajadas de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, ¿sí? Porque se, fundamentalmente a través de la propaganda de Radio Liberación, se amenazaba directamente con asesinar a todas aquellas personas que habían participado en los gobiernos anteriores. Se instala una junta de gobierno temporal. El gobierno de Estados Unidos, la CIA y el embajador Purifoy ya habían decidido desde tiempo atrás al próximo gobernante de Guatemala, Carlos Castillo Armas, quien había prometido cumplir todas las exigencias de Estados Unidos en el conocido Pacto de Caballeros firmado en El Salvador. Se compromete en primer lugar a atrapar a todos los comunistas, Arbenz incluido, y revocar todas las medidas tomadas por el gobierno derrocado. Castillo Armas entra proveniente de El Salvador, acobijado por el embajador estadounidense, la jerarquía católica y la engreída oligarquía entreguista. Inmediatamente prohíbe toda organización democrática y legaliza al Partido Comunista, PGT, y suspende a todos los partidos políticos. Detiene todos los programas impulsados por el presidente Arbenz, disuelve el Congreso y deroga la Constitución. Da marcha atrás con la Ley de Reforma Agraria y deja sin efecto la distribución de tierras, restituyendo las propiedades a los finqueros y a la United Fruit Company. En el país se instala la persecución política en contra de toda persona cercana al gobierno.
se atacan las viviendas de los miembros del Partido Comunista y los funcionarios leales a la revolución. Las hordas orquestadas por el conservadurismo anticomunista acrecientan sus actos en total impunidad. Saquean la casa presidencial y provocan el terror entre los simpatizantes de la revolución. Adentro de la Embajada de Chile, logramos enviar cablegramas a todas las organizaciones estudiantiles de América que respondieron en sus países con desfiles públicos contra lo que estaba sucediendo en Guatemala. La indignación popular internacional se hace sentir. Los respaldos a Guatemala son unánimes y planetarios. En gran parte del mundo cunden masivas manifestaciones y escritos de opinión repudiando la agresión estadounidense contra Guatemala. En México, por ejemplo, se había formado incluso una asociación de amigos de Guatemala por la defensa de la democracia guatemalteca. Sin exageración alguna le digo que nunca he visto en toda mi historia de haber estado en México una reunión de firmas más ilustres que las que firmaron la declaración de amigos de Guatemala de apoyo y defensa de la democracia guatemalteca y contra la intervención norteamericana. En esa manifestación del 2 de julio, ¿quiénes iban al frente de la manifestación? Frida Kahlo, a punto de morir, iba en ya casi agónica con su banderita de Guatemala. La llevaban atrás Diego Rivera, Juan O'Gorman, el pintor, y las manifestaciones de apoyo a Guatemala fueron masivas. Era un poco ver al país. Al país que era una esperanza de América. Estados Unidos responde a las expresiones de indignación internacional por su intervención en Guatemala, justificando, como era lógico, conforme a la operación encubierta de intervención. Habían títulos en todos los periódicos: comunismo derrotado, pueblo guatemalteco triunfó contra un grupúsculo comunista. Una interpretación completamente falsa. Pero pocos días después del golpe, sabemos eso ya de documentos desclasificados, agentes de la CIA aquí en Guatemala mandaron a Alan Dulles, su jefe en Washington, un cable diciendo que hay muchas personas en América Latina y más allá de América Latina que están diciendo que ese golpe solo tenía que ver con la reforma agraria y que fue cosa de la frutera y que no tenía que ver con el comunismo. Y ustedes deben hacer algo en Washington para proteger nuestra versión. Entonces, Alan Dulles recibió ese cable, llamó a su hermano, John Foster Dulles, el secretario de Estado. Y John Foster Dulles respondió con un discurso en la televisión nacional en los Estados Unidos. Y en este discurso dice que había un problema en Guatemala, pero este problema ha sido resuelto por el mismo pueblo guatemalteco, que era una mentira total. Este golpe fue totalmente instrumentalizado desde afuera. En aquel entonces, antes de la guerra en Vietnam y todo lo que pasó después, escuchar las palabras de un dirigente del gobierno, esto fue el fin del argumento. Si el secretario de Estado declara una cosa, tiene que ser cierto. Convenció John Foster Dulles al pueblo norteamericano de que eso era una gran victoria del pueblo guatemalteco y que los Estados Unidos no tenían nada que ver con el golpe en Guatemala. La revolución de Guatemala no se puede decir que haya fracasado, porque una cosa es que hubieran las fuerzas y políticas internas a la reforma agraria o un golpe de Estado que hubiera impedido, del propio ejército, que hubiera impedido llevar a la reforma agraria, como ha ocurrido en muchos países que la revolución es interrumpida por los gobiernos, sobre todo por los ejércitos. Eso hubiera sido un fracaso. La reforma agraria no se concluyó por una intervención extranjera,
estaba en pleno desarrollo. Y eso hay que reconocerlo. En 1953, la CIA votó un gobierno por primera vez. Fue el gobierno de Irán. ¿Por qué? Porque el gobierno democráticamente electo de Irán nacionalizó a la industria petrolera, que era propiedad del gobierno británico. Lanzaron los hermanos Dulles una operación para derrumbar al gobierno de Mohammad Mossadegh, primer ministro de Irán. Eso pasó en agosto de 1953. Entonces, solo 10 meses después, derrumbaron al gobierno aquí en Guatemala, usando muchas de las mismas tácticas y por casi la misma razón, porque el gobierno de ese país quería controlar sus propios recursos nacionales. En una muestra inesperada de dignidad, el 2 de agosto, jóvenes cadetes de la Academia Militar se rebelan ante la presencia abusiva de las tropas liberacionistas en la ciudad de Guatemala. En un combate inusitado, vencen y humillan a la fuerza de Castillo Armas y los expulsan de la ciudad. La conciliación engañosa del obispo Roseli Arellano y la intervención amenazante del embajador Purifoy hacen declinar a los jóvenes rebeldes de sus reclamos. Algunos de ellos, más adelante, participarían en la organización de las primeras expresiones guerrilleras para subvertir la alianza que entre la oligarquía y el ejército habían entregado la soberanía nacional. Finalmente, y tras 2 meses y medio, el gobierno del invasor Carlos Castillo Armas da el salvoconducto a los Arbenz para viajar a México. Abandonan la embajada la noche del 9 de septiembre de 1954. En el aeropuerto, el presidente Arbenz es despojado de su ropa, aparentemente para constatar que no se llevaba bienes del pueblo, pero realmente para causarle humillación y simbolizar la derrota. Arbenz sale al exilio en México, sin pasaporte, y es despojado su rango militar. El gobierno confisca las propiedades de la familia Arbenz y se apropia de sus pertenencias personales. Ya en México, le condicionan la estadía a no involucrarse en actividades políticas, obviamente por temor a Estados Unidos. Ante estas condiciones, Arbenz se ve forzado a salir del continente. El exilio de Arbenz fuera de América Latina comienza en París, a donde acuden como paso previo para llegar a Suiza. Allí la situación también es de mucha presión y fundamentalmente de imposibilidad de responder a aquellas cuestiones con las cuales era habitualmente denunciado el expresidente Arbenz, entre otras cosas, acusándoselo de que era el responsable de que Guatemala había caído y fundamentalmente de que era comunista. El periplo no fue sencillo porque cuando llegaron a Suiza el gobierno de ese país le imponía la condición de que para que aceptara la ciudadanía suiza él tenía que renunciar a su nacionalidad guatemalteca, lo cual para un presidente que recién había sido derrocado y que todavía seguía siendo el presidente constitucional y albergaba la posibilidad de regresar a México para tratar de retornar a su Guatemala natal, bueno, eso no podía ser aceptado. Ahora, la estancia en Suiza duró pocos meses y estuvo también marcada, según varios documentos de la CIA, por insistentes presiones de Estados Unidos a ese país para, bueno, recordarle o enseñarle de que Arbenz era un comunista que no merecía ser tratado como un expresidente en ese país. El exilio fue terrible porque las agencias centrales de inteligencia perseguía a Arbenz como el peor enemigo, ¿verdad? Porque en ese entonces no había salido la Revolución Cubana ni Fidel Castro. Entonces la experiencia de Arbenz fue la pionera en ese sentido en Latinoamérica en desarrollarse, y ellos consideraban a Arbenz como enemigo público número uno, ¿verdad? Suiza fue un caso especial porque en la Constitución de Suiza dice que cualquier hijo de un ciudadano suizo puede reclamar la ciudadanía y residencia en Suiza. Y Arbenz fue hijo de un hombre que nació en Suiza.
Entonces, los Estados Unidos presionó a Suiza para que violan su propia constitución, para negar a Arbenz el derecho de vivir en Suiza. Fue tremenda la presión de la CIA y de Estados Unidos sobre el gobierno de Suiza para que no les dieran permiso de permanencia en el país. Lamentablemente eso tampoco se pudo lograr en Suiza. ¿Por qué? Por la presión precisamente de la Agencia Central de Inteligencia. Y asimismo en todos los demás países en que estuvo era terrible, ¿verdad? También hay evidencia de una variable propagandística muy importante que se maneja en ese entonces, y es denostar a través de los medios masivos de comunicación a Arbenz como que no es guatemalteco. No es guatemalteco, es suizo. Lo cual, de hecho, contribuía, ¿sí?, a cerrarle los espacios políticos en su país natal. Al vencerse la visa de 3 meses, Arbenz tenía que conseguir junto a su familia otro lugar donde vivir. Y retornan a París. En Francia, por ejemplo, los periódicos le pedían entrevistas y cuando ellos iban a dar entrevistas, resulta que una hora antes de que ya se iba a realizar la entrevista llegaba un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y les decía, miren, no pueden dar ninguna entrevista porque se les cancela el permiso de permanencia en el país, provisional que les daban. Entonces, tenían que cancelar la entrevista y los periódicos se ponían, los periodistas, muy enojados porque pensaban que era cosa personal de Arbenz, pero les daban instrucciones de no explicar nada. Entonces cancelaban eso y en esas circunstancias hasta la prensa se empezó a poner en contra de Arbenz. La persecución era tremenda, la vigilancia permanente. También el gobierno francés es presionado por los Estados Unidos y se ve obligado a no conceder entrevistas con medios de comunicación, y el cerco se va estrechando de manera tal que México le impide regresar a América Latina. Hay varias insistencias y pedidos del propio Arbenz que son desechados amistosamente por el gobierno de México, que le hace saber a través de sus embajadores en Europa de que aún no es momento para regresar a México. Y entonces lo que quedaba, ¿sí?, por medio de distintos vínculos, era cruzar el telón de hierro, y allí se afinca por un tiempo en Checoslovaquia. Los checoslovacos en un primer momento son muy descorteses respecto de Arbenz, lo obligan a pagar el hotel donde se quedaba, hasta que finalmente le consiguen una casa. Allí, luego de esa instancia, que a su vez constituye un argumento propagandístico importante para la CIA, porque situaba a Arbenz atrás del telón de hierro. ¿Por qué el afán de los hermanos Dulles de que Arbenz no radica en México, ni en Francia, ni en Suiza? Fue por una razón. Para ellos fue muy importante que Arbenz radica en un país comunista, o en China, o en Rusia, o en Polonia, o en Cuba. Eso sería prueba de que él siempre fue comunista. Naturalmente, se aparece en Moscú, es la prueba última. Pero él no quería vivir en un país comunista, no siendo comunista. Quería vivir en un país abierto, como Suiza, o México, o Francia. Pero esto hubiera contradicho lo que dicen los Estados Unidos, de que él fue siempre comunista. Por eso, el calvario de Arbenz en el exilio. Jacobo y María viajan a la Unión Soviética, pueblo que María recordaba con mucho afecto y admiración. Invitados oficialmente para visitar la China Popular, son recibidos por Mao Zedong y Chu Enlai, los dirigentes más representativos de la Revolución China. Tanto fue el acoso que tuvieron que llegar a Checoslovaquia, después hasta en Rusia, donde nosotros estuvimos. Yo estuve en un internado ahí mientras mis padres iban a conocer la experiencia en China. Cuando regresaron me sacaron a mí, yo estuve solo como 6 meses, mis hermanas estuvieron dos años en ese internado. Realmente la experiencia fue bastante dura, pero así fue el exilio, fue de seguir de país en país. Al retornar de la gira por el bloque socialista, Arbenz busca aproximarse más a Guatemala
y logra obtener asilo político en Uruguay, único país de toda América Latina que en ese momento les permite ingresar al continente. Y ahí, bueno, más allá de que el Uruguay era un país democrático, se ejecuta una serie muy intensa de operaciones en contra por parte de la CIA, utilizando los medios de prensa más importantes de ese país y de toda la región. Varios documentos de la CIA titulados Operaciones en Contra nos advierten acerca del importante e intenso operativo desplegado por esa agencia a través de los diarios en los cuales filtraba habitualmente información y distintas organizaciones anticomunistas que trabajaban para la CIA en el continente, de una gran cantidad de artículos y notas presuntamente periodísticas que tendían a señalarle a los latinoamericanos de que Arbenz era comunista, de que Arbenz era alguien peligroso para el hemisferio y de que llegaba al Uruguay para conspirar y expandir el comunismo en la región. De hecho, se decía, entre otras cosas, de que lo habían enviado los soviéticos para provocar una, poco menos que una revolución continental. No olvidemos que estamos antes todavía de la Revolución Cubana. Los años de Arbenz en el Uruguay son años de un importante control policial, cuyos documentos hoy, bueno, han sido publicados y los conocemos. Pese a todo, el matrimonio pudieron vivir como refugiados políticos durante 3 años. Entonces, las operaciones en contra nos dicen mucho acerca de lo que nosotros denominamos constituye un operativo transnacional, donde jugaban allí una gran cantidad de actores locales, regionales e internacionales cuya acción tendía a denostar al presidente que estaba viviendo en el exilio. Como dice un documento de la CIA, a mostrar que no estaba apto para la vida pública. En julio de 1957, Carlos Castillo Armas es asesinado en un atentado aparentemente perpetrado por agentes ligados al dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, estrechamente vinculado a la CIA. Le sucede el viejo general ubiquista Miguel Idígoras Fuentes, que sirve a los intereses estadounidenses incondicionalmente y quien en 1960 permite el entrenamiento de grupo armado por la CIA para invadir Cuba. Este suceso reaviva la oposición popular de estudiantes y trabajadores contra el régimen y el intervencionismo norteamericano. Dentro de la oficialidad joven del Ejército Nacional, se produce un levantamiento armado contra la presencia de las tropas extranjeras en noviembre de 1960. El levantamiento es sofocado nuevamente con la conocida asistencia de Estados Unidos. Solo algunos oficiales, entre los que se cuenta a Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima y Alejandro de León Aragón, sostienen una posición digna, no retornan al ejército y se declaran en rebeldía, organizando las primeras guerrillas armadas. El régimen de Idígoras enfrenta un ciclo de descontento popular en las conocidas jornadas patrióticas de marzo y abril de 1962. Que se resuelven posteriormente con un golpe de estado militar que deja en el poder a Enrique Peralta Azurdia, otro general al servicio de los intereses estadounidenses, que reafirma la alianza oligárquico-militar, que propicia el cierre total a cualquier intento democrático y soberano en el país, marcando las condiciones para el inicio de una guerra interna que se prolongaría a lo largo de 36 años. En 1960, por cercanía a la patria, por la experiencia revolucionaria de su buen amigo Manuel Galich, Jacobo Arbenz y su familia deciden establecerse en la Cuba revolucionaria. Cuando triunfa Fidel Castro en Cuba, invita a mi padre, y entonces la familia se traslada a Cuba.
donde pues a mí me tocó participar en la alfabetización con las brigadas, con Raúl Benítez, y la familia se integró, se puede decir, a luchar por todos los ideales de que en aquel entonces existían en Cuba, ¿verdad? Sin embargo, lo que habría supuesto un clima de comprensión hacia el presidente democrático, nacionalista y antiimperialista, es en realidad un tanto adverso. A Jacobo Arbenz se le trata deferentemente, pero se le niega la posibilidad de trabajar y participar activamente de la vida política. Aparentemente sí hubo un comandante ahí que no estaba muy de acuerdo con que Arbenz estuviera ahí, o consideraba que la actuación de Arbenz no había sido la más adecuada en Guatemala, que por qué renunció, o que por qué esto, o por lo otro, sin tomar en cuenta las circunstancias reales, sin saber que no le quedaba otra salida. Pero aparte de eso, pues el trato fue muy amable de parte del pueblo cubano, de los líderes principales de Cuba en ese entonces, lo admiraban mucho a Arbenz, ¿verdad? Aquí durante la época del golpe estaba, entre muchas otras personas, el joven Che Guevara. Unos meses después del golpe, Che está en México, se encuentra con Fidel Castro. Castro se dio cuenta de que Che estaba en Guatemala durante todo lo de Arbenz y preguntó, fue muy interesado, ¿qué pasó con Arbenz? Entonces Che Guevara le dijo, mire, el problema de Arbenz, la debilidad de Arbenz, es que fue demócrata. 100% que Fidel Castro aprendió de la derrota de Arbenz. La entrada de Arbenz a Cuba, que constituye a su vez otro de los agujeros importantes de la historiografía relativa a este exilio político, porque, bueno, lamentablemente no tenemos documentación cubana para saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con Arbenz mientras estuvo en Cuba. De lo que conocemos es que muchas veces fue utilizado para señalarle a los cubanos de que Cuba no era Guatemala. Mientras Guatemala vive momentos convulsos, Arbenz continúa al tanto de los sucesos ocurridos en el país desde Cuba. Ocasionalmente recibe noticias de algunas amistades y delegaciones guatemaltecas. Conoce a jóvenes revolucionarios que apuestan por la lucha armada para derrocar el régimen militar en Guatemala. De acuerdo a lo que conocemos, no. Él consideraba que no era posible una victoria militar contra el ejército guatemalteco al estilo cubano. Él consideraba que Guatemala era diferente a Cuba y las condiciones eran diferentes. La historia le demostró que tenía razón. Quedó de ayudar y de colaborar. No se ejecutó, no se efectivizó su participación en ese tipo de instancias. Quedó para más adelante y más adelante ya no fue. No solo vine a estar contigo, vine a buscarte. Vine a llevarte de regreso a nuestra casa. Un suceso trágico toma por sorpresa a la familia Arbenz en 1965. Arabella, quien había optado por quedarse en México en búsqueda de hacer una carrera artística como actriz, se quita la vida mientras se encuentra en Colombia, junto a su pareja, un reconocido torero mexicano. Este evento hace que parte de la familia se traslade a México, país que vuelve a permitirles ingresar, con la obligación de renovar el visado en el extranjero cada 6 meses. La tragedia familiar, sumada a las restricciones del exilio y la sombra permanente de la CIA sobre el presidente Arbenz, aceleran el deterioro de su salud mientras se encuentra en México. Retornar a Guatemala es prácticamente imposible en el nuevo contexto de enfrentamiento armado que desangra ya al país. Indudablemente, lo anímico es primordial en los días finales de la figura más importante de la década revolucionaria, iniciada en 1944. El exilio político constituye una desestructuración psicológica, física y mental para aquel que es obligado a abandonar su país de manera forzosa. El caso particular de Arbenz es un exilio forzado y un exilio traumático desde todo punto de vista, porque, entre otras cosas, suponía que él no podía dedicarse a tareas lucrativas, no podía trabajar.
Por lo tanto, bueno, la familia durante ese periodo dependía prácticamente y exclusivamente de los ingresos que tenía doña María, que era a su vez integrante de una importante familia salvadoreña. Cuando Árbenz consigue establecer finalmente en México, ya en el año 1970, ya definitivamente era un anciano, no tenía ningún tipo de pretensiones políticas, no tenía posibilidades tampoco, y de hecho él quería estar cerca de Guatemala por el hecho de estar cerca de su tierra. Encontrándose solo en su vivienda, fallece el 27 de enero de 1971. María Vilanova, momentáneamente en El Salvador, no acepta que sus restos sean trasladados a Guatemala, pues teme alguna reacción violenta y de esa cuenta es inhumado en El Salvador. En realidad, se trató de una muerte lenta. El exilio lo llevó a la muerte. El hecho de que se cerraran los espacios políticos definitivamente para él en Guatemala lo llevó a languidecer en el exilio, a sufrirlo. Verdaderamente se trató de una tortura tanto para él como para su familia. Las condiciones impuestas en cada uno de los lugares a donde intentó afincarse fueron excesivamente duras para con él. Entonces, más allá del hecho puntual de qué es lo que sucedió aquella noche de enero de 1971 en la Ciudad de México, lo que importa es establecer de que el hombre venía en una muerte lenta desde 1954. La guerra interna se recrudecería tras la muerte de Árbenz. Se instauran regímenes militares sanguinarios que aplicarían la doctrina de seguridad nacional, dictada por los gobiernos estadounidenses, y comunidades indígenas enteras serían borradas del mapa. Las fuerzas de seguridad desaparecieran a miles de militantes de izquierda, activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales, estudiantes y docentes universitarios. Los regímenes de terror instituirían un silencio sistemático del imaginario de la Revolución de Octubre. La simple mención de Jacobo Árbenz y la reforma agraria serían explícitamente borradas de la memoria oficial y prohibidas por los gobiernos de turno. Hacia finales de los años 80, Guatemala entra en la llamada apertura a la democracia en medio del conflicto armado y se abre el proceso de diálogo para alcanzar la paz. La Universidad de San Carlos asume un papel importante junto a las organizaciones populares, organizando la conmemoración del quinto centenario de resistencia indígena y popular. Se suma la nominación de Rigoberta Menchú para el Premio Nobel de la Paz. Y la universidad se involucra de lleno en la organización del cincuentenario de la Revolución de Octubre de 1944, elevando la figura del presidente Jacobo Árbenz como emblema de la conmemoración. El Consejo Superior Universitario decreta concederle el doctorado honoris causa póstumo en 1993 y designa una comisión para repatriar los restos del presidente Árbenz. Tras intensos intercambios, doña María Vilanova de Árbenz accede a la propuesta de la comisión por tratarse de una iniciativa de la Universidad de San Carlos y permite que el gobierno de Ramiro de León Carpio se involucre en la gestión del retorno al acordar rendirle honores de Estado al presidente Árbenz y dignificar su memoria. Pienso que está surgiendo un nuevo interés en Jacobo Árbenz. Yo creo que la juventud de Guatemala se está interesando más en su historia. Esta historia ha sido, no borrado, pero ocultado. Y en todo país donde la historia ha sido ocultado, en algún momento llega un deseo, surge un deseo del pueblo para conocer su realidad. Y yo creo que esto poco a poco está pasando en Guatemala. Ahora uno puede hablar abiertamente de Árbenz y debatir su herencia. Eso es algo muy importante porque sin confrontar la fuerza y la debilidad de Árbenz, lo positivo y lo negativo de Árbenz, no es posible comprender ni la historia de Guatemala, ni la actualidad de Guatemala. Entonces, Árbenz sirve como un foco ideal
para debates no solamente sobre el Guatemala de 1950, sino sobre Guatemala actualmente. Jacobo Arbenz, el soldado del pueblo, el coronel de la primavera, retorna a su patria el 19 de octubre de 1995. El pueblo lo recibe con júbilo y asiste multitudinariamente a su homenaje en la Universidad de San Carlos. Lo llevan en hombros hasta el interior del Palacio Nacional, rompiendo con el protocolo oficial. Las autoridades de gobierno se ven obligados a rendirle honores en presencia de la multitud. A la mañana siguiente, las organizaciones populares y estudiantiles se oponen a que Arbenz sea cargado por los cadetes de la Escuela Politécnica hasta la carroza fúnebre. La Comisión Universitaria intermedia y comunica a la Comisión Presidencial haber llegado a una fórmula aceptable por todos. Que doña María Vilanova decida. Y ella decide que lo saque el pueblo. Es lo que Jacobo hubiera querido. Arbenz es cargado por hombres y mujeres, testigos de la Revolución de Octubre, sindicalistas, dirigentes indígenas, estudiantes. El pueblo en común abraza al presidente de la Dignidad Nacional en una manifestación que desfila por las calles de la ciudad hasta que finalmente es depositado en un lugar privilegiado, en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala, la mañana del 20 de octubre. De 1995. Señores profesores, estudiantado muy querido y entusiasta. Saludo a todos los que están aquí presentes para recibir los restos mortales de nuestro bien amado Jacobo Arbenz Guzmán. Esta es una ocasión solemne por el significado que entraña el que Jacobo Arbenz se abrace con la tierra que tanto amó. Gracias a todos los que se encuentran reunidos en este acto histórico que cumple con los deseos que tuvo Jacobo Arbenz de integrar a todo el pueblo para que se beneficiara con su programa de gobierno, el cual nunca se apartó de su pensamiento, así como también algún día quería regresar a su amada patria, aunque sea muerto, podemos cumplir su deseo. Aquí está con ustedes, que los quiere. Gracias.
defienden sus ideales. Miren, no, que sean ustedes felices todos los que comprendan el camino de la paz y la libertad.